Todos conocemos el efecto que la violencia ha tenido en nuestras vidas. Asumimos que esa era nuestra realidad. Nos aprendimos de memoria nombres como el Chapo, la Tuta o el Z-40. Adoptamos como nuestras las imágenes que nos hacen desconfiar y encerrarnos. La realidad es otra. La realidad es que somos mucho más que esos nombres, esas noticias y esa imagen. La realidad es que poco a poco estamos recuperando nuestros espacios, nuestra tranquilidad. Hoy, 91 de los 122 criminales más buscados están lejos de nuestras comunidades, de nuestros hijos, de nuestras vidas. Poco a poco, y casi sin notarlo, hoy sabemos que hay suficientes razones para creer en nosotros una vez más, para volver a confiar. Mover a México. Gobierno de la República.